Lamentablemente, los empresarios le dan más fácil la oportunidad a alguien que tiene el cuerpón. Manuela Gómez, ex protagonista de novela, arremete contra la industria musical. Porque según ellos, eso es lo que vende, y no a alguien que realmente tiene el talento. Todo inició cuando uno de sus seguidores preguntó la opinión respecto a una confesión de la reconocida DJ Marcela Reyes, que hizo en un en vivo hace un tiempo. Deme ya mismo, ¿cuál es ese influencer que usted sigue, pero que el contenido le parece muy estúpido? El de Manuela. Aunque la DJ no especificó a quién se refería, los seguidores señalaron a la exprotagonista Manuela Gómez. Y después de la cuarentena. Yo no necesito estarme exhibiendo para generar. Además, cuando tuve la oportunidad de opacarla tocando, lo hice y la saqué del estadio más que ella. Con esas declaraciones, muchos de los seguidores de Marcela Reyes esperan con ansias la contrarrespuesta a las afirmaciones de Manuela, un enfrentamiento de dos mujeres.